zumba siempre así, porque así es el perdón. Ha ha!
Thank you.
de Baltasar. Baltasar, aquí, aquí, caramelito. Aquí, aquí, aquí. ¡Vale! De Reyes Magos en Torrejón de Ardoz, con esa gran cabalgata que ha recorrido las calles de la ciudad y que ha llegado hasta la Plaza Mayor. Ya están recorriendo ese pasillo que separa desde la carroza del rey Baltasar la puerta del ayuntamiento, sus majestades de Oriente, que ahora van a saludar brevemente desde la propia puerta del ayuntamiento a todos los presentes y enseguida desde el balcón central del propio ayuntamiento. La ciudad de los sueños ha estado montada en Torrejón durante todas las navidades. Y además, mucho más importante, todos los niños y todas las niñas de Torrejón han sido muy buenos. ¿Verdad, niños? Un poco más fuerte. ¿Verdad, niños? Además, entre todos nosotros, os hemos acompañado y ayudado a finalizar nuestro largo trayecto con la cabalgata de Reyes, de Luz, la mejor de la Comunidad de Madrid, con la de la capital. Muchas gracias a todos, feliz noche de Reyes, y os dejo con el rey Melchor. Buenas noches, niños y niñas. Buenas noches. Abuelos, te veo mucho, papá.
ser buenos, obedecer a vuestros padres, a los abuelos y a esas personas que tienen muchas horas al día a vuestro lado, que son vuestros profesores. Aprender de ellos todo lo mejor que podáis. Y cuando lleguen esos momentos de tristeza y que vais a estar tristes alguna vez a lo largo del año, pues vamos a hacer un ejercicio ahora esta noche más sencillo. Se trata de que cuando los reyes contemos una, dos y tres, tenemos un abrazo muy fuerte y la tenemos al lado. Ya veréis cómo es la mejor medicina y con eso se curan todos los males del mundo. Así que, una, dos y tres. Nos van a estar toda la noche durante los jinetes, así que tenéis que ir pronto a la cama. Dejadnos un poquito de agua a los camellos, de un cafecito de leche a los reyes, y un poquito de turrón también, si es posible. Y una cosa que vamos a esta noche y escuchar con atención. Cuando llegue la medianoche y estéis a punto de cerrar los ojos, vais a sentir algo especial en vuestro corazón que nunca hasta el día de hoy había sentido. Porque nosotros que somos magos y venimos desde Oriente, hablando de una magia muy especial, pues os vamos a hacer sentir una fuerza en el corazón que mañana cuando lo levantéis no vas a poder explicar a nadie. Pero os va a hacer sentir más fuerte, ser más felices. Y os va a hacer sentir cosas tan importantes como compartir una sonrisa con vuestros amigos, compartir los juguetes. Y sobre todo respetar a los que tenéis al lado. Nos vamos, chicos, nos vamos llenos de alegría y de ilusión. Y nos vamos dejando de primer regalo de lado. Es un espectáculo en forma de corazón de nieve, que tiene una sorpresa que no puedo adelantar al final del mismo. Disfrutarle con mucho cariño. Y de nombre de Baltasar, de Gaspar y del mío propio, el abrazo más grande, más inmenso del mundo. No dejéis de soñar, no dejéis de querer a los que tenéis a vuestra lado. Y una cosa muy importante, Baltasar que ha estado recogiendo nuestras cartas, y nosotros que las hemos leído en nuestra oficina de Oriente, todas tenían unas palabras en común, que habéis puesto todos o casi todos los niños, que era paz, trabajo, que no haya guerras, que nadie pase hambre y que seamos todos super buenos. Pues nosotros desde aquí llenos de fuerza os pedimos que junto con los mayores, que son los que más valen de todos, lo hagamos lo posible para que todo esto no sea un sueño y se convierta en realidad. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene. Thank you.
Y ahora